El día de ayer, en el marco de la fiesta del Niño Salvador, en la colonia Benito Juárez, se realizó la cabalgata en su honor. Hoy no laboraron en el ayuntamiento, se realizan las finales de eventos deportivos y tendrán un convivio con la presencia del presidente y autoridades municipales. Hoy concluyó el curso de natación, cumpliendo 25 años, que es impartido por la maestra Carmen Aguilar. El día de ayer iniciaron las clausuras de los cursos de verano en la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala. ¿Qué tal nuestra información? Hoy es viernes, ya 7 de julio de 2015, gracias a Dios. Es viernes, vio parte de los avances que tendremos en la información prácticamente referentes a las clausuras de algunos cursos de verano, entre ellos la Casa de la Cultura. Pero previo a ello, ayer transmitíamos imágenes de lo que fue la misa y parte de lo que se viviría por la mañana, la fiesta en honor al Niño Salvador, que se encuentra en la colonia Benito Juárez, conocida como la Chole o la Bruja anteriormente. Una vez que terminó la misa, se realizó una cabalgata en la que participaron pues, algunas personas, ejidatarios de esa región, aquí de Puruándiro, encabezada pues, aquí de Alcántar. Sí, Relámpago, él encabezó esta cabalgata. Desde luego llevaba una imagen del Niño Salvador. Por ahí va a ver las imágenes con camarógrafo Nicolás. Pues decidió, le prestaron un caballo, se subió al caballo y realizó la caminata. Vamos a ver cómo se vio efecto, culminó en uno de los terrenos de uso común, ya con un convivio, desde luego todo en el marco del día o la fiesta del Niño Salvador. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad
al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y abarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el Portal Morelos, en el centro de Purándiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Pues terminó así, ya por la tarde noche pues estaba la música, el castillo, pero como se sabe, pues se vino la lluvia y es difícil ya estar presente por allá grabando algo, pero lo más importante, la celebración eucarística y parte de lo que fue la fiesta al Niño Salvador. En más información, vemos imágenes, hoy no se trabajó en el ayuntamiento, como hemos informado, ya que mañana 8, el mero día 8 es el día del empleado municipal, lo festejan el día de hoy con los partidos de fútbol, las finales, las damas jugaron por ahí, ganó la tesorería, le ganó a secretaría la final de fútbol femenil, se estará jugando más tarde, estará jugando la final de los hombres, el voleibol, el básquetbol, y culminarán ya las actividades alrededor de las 2:30, 3 de la tarde con un convivio, la ceremonia de premiación a los ganadores de los eventos deportivos con la presencia del doctor Juan Arreayala, presidente municipal, personal de su administración, y terminarán ya con un convivio, una comida allí en el auditorio de la Deportiva Benito Juárez. Felicidades a todos los empleados municipales hoy que se festeja su día, el día oficial es el día de mañana, es que hoy no laboraron y tendrán ese festejo, ese convivio allá en la Deportiva Benito Juárez de nuestra ciudad. En más notas informativas, terminan los cursos de verano, entre ellos tuvimos casi los primeros días que inició el curso de verano con la maestra Carmen Aguilar Godínez, curso de natación en el balneario Ejidal. Ella este año cumplió 25 años ya impartiendo dicho curso. Hoy se dio efecto la clausura, se hace una demostración de lo aprendido por los pequeñitos que ella nos comentaba en la entrevista de estos días. Todos ya aprenden lo básico en la natación. Asimismo, se contó con la presencia también de unos profesionales de natación, licenciado en educación física, Marco Hernán Ponce de León, quien es campeón nacional de natación y clavados. Él estuvo dando una demostración. A final de cuentas, pues también culminó como otros años con un convivio, con la presencia de los padres de familia, los pequeñitos, y así se cumplieron 25 años. Felicidades a la maestra Carmen y todo su equipo de trabajo por esos 25 años del curso de natación. Vamos a ver pues imágenes de lo acontecido. Yeah.
Tenga cuidado porque se tira el agua, esto no le cierre muy bien la llave. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico. Cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos. Y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manuel Villalongín, en Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Ahí está, pues, felicidades nuevamente a todos los pequeñitos, sus padres de familia, por el esfuerzo realizado. En cuanto a las notas de la clausura en la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala, ayer previo a las clausuras de los talleres se dio efecto la inauguración también de una exposición de pintura por parte de Juan Rafael Magaña González. Ahí estuvimos, él dio un mensaje en torno a esta exposición. Thank you.
Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Felicidades, ya después iniciamos la clausura de los cursos de verano de la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala. Vamos a ver algo de lo que expusieron los niños que estuvieron en el taller de pintura del maestro Beto Aguilar Bernal. Vamos a ver y también parte de la entrega de reconocimientos. Mucha dedicación y mucho empeño ha logrado mantener estos talleres de pintura
Y aquí está el resultado. Y como les dije, ya uno de los alumnos de estos talleres pues ya está exponiendo allá. Y le vamos a entregar un reconocimiento también a él, a Alberto Bernal Aguilera, mejor conocido como Beto. De cariño, Beto, señor Beto Aguilera. Mi reconocimiento y con todo cariño. Un aplauso para todos ellos, para el maestro, para sus alumnos, para todos estos niños. Y ahora la foto de esto con sus alumnos. Y los trabajos, todos los niños de pintura van a poder recoger sus trabajos el lunes de las 10 a las 2 de la tarde. Estará aquí Beto. Nada más que tienen que avisarle con anticipación porque la semana próxima estará cerrada la Casa de la Cultura. Toda la semana próxima es la única semana que cerraremos. Como descansa toda esta actividad, pero Beto vendrá a entregarnos sus trabajos. Gracias. Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manuel Villalongín, en Porándiro. Foto universal, calidad digital a tu alcance. Otro de los cursos que estuvimos también en su momento presentes fue el de guitarra y canto, impartido por el maestro Juan José Pérez León, también Juanito, quien es maestro en la preparatoria de la Rondalla, en la secundaria Damaso Cárdenas. Ahí también él habló de este curso, hicimos una demostración, culminando con éxito. Padres de familia, bueno, con estos muchachos quisiera que les dieran un fuerte aplauso a estos niños. Quisiera hacer una canción. Todos estos niños son principiantes en guitarra. Preparamos dos canciones esperando ser desarrollado. Con mucho esfuerzo, mucho trabajo de los niños y esperando y todavía continúen con este bello taller que es de guitarra y canto para terminar formando una rondalla. Y ahorita ya prácticamente la rondalla la estamos dejando al olvido y hay que rescatarla, es un género muy bonito. Y de nuevo cuenta, un fuerte aplauso para estos muchachos y muchas gracias por la confianza. Muchas gracias, mi hermano.
Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manuel Villalonquín, en Porándiro. Foto universal, calidad digital a tu alcance. Y para terminar, en referente a lo que fueron las clausuras en la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala, por hoy tendremos también imágenes de lo que fue o exposición de los niños que estuvieron en el curso de inglés. Ya mañana tendremos parte de lo que se vivió también ayer y la clausura de hoy, otros talleres más en la Casa de la Cultura. Veamos pues lo referente al curso de inglés. Muchas gracias, Lola, mi hermano, y aquí tenemos a los alumnos del curso de verano de inglés. Les van a dar una pequeña demostración. Algunos de los temas que vimos fueron los meses del año, los colores, los días de la semana, y vimos, jóvenes, las frutas. Bueno, aquí les van a dar su demostración en inglés únicamente. Por el día de hoy viernes, lo esperamos el próximo lunes con más información, con la imagen que dice más que mil palabras. Gracias a Dios, es viernes, disfruta el fin de semana con su familia. Tras de cámaras, Nicolás Sánchez Tobar, dirección general, señor Juan González García, su amigo Roberto Ruiz Reyes, gracias, pero siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásela bien.